Martín Dineno es uno de los jugadores más cotizados a día de hoy para formar pareja con él, por sus cualidades indiscutibles como jugador y por un elemento secreto el cual Paquito Navarro ha tenido en cuenta. Por otro lado, cuando hablamos de Paquito Navarro, hablamos de un número uno, un jugador muy pasional que necesita sentir esa candela para rendir al máximo. Y claro, si pensamos en Martín Dineno y Paquito Navarro jugando juntos, vemos una pareja de dos jugadores que se parecen muchísimo, porque ambos son dos jugadores pasionales y que viven el pádel de una manera muy parecida. Así que jugadores, preparaos para lo que vais a ver a continuación, porque vamos a analizar a una de las parejas favoritas para conseguir el número uno en 2021 y vamos a ver ese secreto de Martín Dineno y por qué le hace ser tan cotizado. Hola a todos jugadores, soy Pablo y os doy la bienvenida a un nuevo cuarto set. Un segundito porque antes de explicar el por qué se unen Paquito Navarro y Martín Dineno, necesito que escuchéis esto. Pablo, ¿cómo estás? Estás haciendo review de todas las parejas. Espero ver el review de Navarro Dineno 2021. Si es así y llegas a 3.000 likes y toda la gente que está escuchando mi audio y viendo este video se suscribe, prometemos que te venís al primer entrenamiento con Paquito el próximo año. Así que ya sabéis, si queréis ver el primer entrenamiento en exclusiva de Paquito Navarro y Martín Dineno, hay que suscribirse porque es gratis. ¡Gratis! Paquito ha sido siempre ese jugador joven que tenía todas las cualidades para llegar a ser número uno algún día. De hecho, ha estado muchas temporadas jugando con grandes jugadores experimentados como Maxi Graviel, Mati Díaz, Sanju Gutiérrez, Juan Martín Díaz, pero con ninguno de ellos consiguió a esa primera posición del ranking. Sin embargo, en 2019 cambió por completo de estrategia y arriesgó mucho. Pasó a ser el veterano de una pareja con 30 años porque al llamar a Juan LeBron, este era más joven, y no solo eso, sino que Juan LeBron tenía que aprender a jugar en la derecha porque antes jugaba en el revés. Dice el dicho que quien no arriesga no gana, y el 2019 fue una victoria incontestable para Paquito Navarro y Juan LeBron, que fueron los primeros españoles nacidos en España en ser número uno del World Padel Tour. Sin embargo, pese a haber conseguido ser número uno, la decisión de separar sus caminos con Juan LeBron ya estaba tomada y Paquito volvió a las andadas, por así decirlo, para apostar de nuevo con un jugador experimentado, Pablo Lima. Sin embargo, si volvemos a hacerle caso al dicho de quien no arriesga no gana, en este caso Paquito jugó una mano más segura, una apuesta más segura y que no le salió bien. Y es que la unión de Lima y Paquito lo tenía todo para triunfar. Ya habían sido número uno los dos, ya habían jugado juntos y los dos estaban en una edad aceptable para no ser considerados viejos ni tampoco jóvenes, vamos, jugadores experimentados. Sin embargo, el principal motivo por el cual se separan Pablo Lima y Paquito Navarro son simplemente los resultados, los cuales no han llegado a lo largo del 2020. Pero, más allá de los resultados, Paquito Navarro es un jugador muy especial dentro de la pista, no solo por su calidad innegociable, sino también por su temperamento. Paquito, si juega sin estar del todo prendido, no es ese jugador valiente, peligroso, que nos tiene acostumbrados en otras circunstancias. El jugador sevillano necesita de la máxima intensidad para brillar y para sacar todo lo mejor de su juego, y eso parte por tener un feeling especial con su compañero. En 2019, con Juan LeBron, tenía ese feeling, y de hecho es de sobra conocida ese momento en el que los dos se empiezan a tirar de la camiseta ahí para celebrar un punto, que es una locura. Sin embargo, cuando juegas con tanta pasión y con tanta intensidad, juegas al filo de pasarte de intensidad y de pasión y poder ocasionar un problema con el compañero. Por eso decía que más allá de los resultados, este 2020 no hemos visto a ese Paquito Navarro con candela, por así decirlo, a lo largo de la temporada. Ha habido momentos en los que sí, pero no ha habido candela regular. Así que para recuperar esos resultados, para recuperar el número uno y para recuperar esa candela innata que tiene Paquito dentro, ha decidido unirse con Martín Dineno, que es otro jugador con candela innata y con mucha pasión dentro. Pero, ¿qué pasa con Martín Dineno y por qué decide apostar por Paquito Navarro? El caso de Martín Dineno es un caso muy parecido al que tuvo Agustín Tapia, y es que ambos jugadores, el de Catamarca y el de Ceiza, han despegado en apenas 2 temporadas. Y aunque Martín Dineno tiene a día de hoy 23 años, Agustín Tapia tiene 21, ya sabéis todos la historia de Martín Dineno, esa historia de vida que ha tenido que pasar. Y si no la sabéis, os dejo aquí ese vídeo porque es emocionante. Pero bueno, todo ese sufrimiento, toda esa aventura en general, ha servido para que a día de hoy Martín Dineno pueda decir que es el compañero de Paquito Navarro. Ojito que son palabras mayores.
En 2019, Javier Garrido apostó por un Martín Dineno, el cual estaba prácticamente desahuciado, por así decirlo, porque no tenía puntos World Padel Tour suficientes como para acceder a cuadro final, por lo que muchos jugadores no le llamaron para formar pareja, sino que Javi Garrido fue el único que lo hizo y el que apostó por el jugador de Ezeiza. Hicieron un año irregular, pero con picos de nivel de juego y resultados muy buenos, y eso le permitió en 2020 a Martín Dineno jugar con Agustín Gómez Chilingo. Y ahí es donde Martín Dineno explota definitivamente, ya es el Martín que todos hemos visto esta temporada, y eso llama la atención de muchos jugadores top del World Padel Tour. De hecho, como hemos podido ver en otros vídeos del canal, que también os lo dejo aquí arriba, Chilingo tenía claro que Martín Dineno antes o después iba a volar solo, iba a buscarse otro compañero para llegar a ser número uno porque tiene todas las cualidades para conseguirlo. Sin embargo, y aunque pueda sorprender, fue Agustín Gómez Chilingo el que decidió separarse de Martín Dineno a finales de esta temporada para adelantar así su proyecto con Mati Díaz de cara a esta temporada y al 2021. De esta manera, Martín Dineno unió sus caminos con Maxi Sánchez y la verdad que nos han dejado torneazos como el último del Master Final llegando a semifinales después de ese partidazo de cuartos de final con Martín Dineno tirándose por el suelo. Vale, más allá de su indudable valía como jugador, Martín Dineno tiene un valor especial muy cotizado en 2020 y que puede pasar inadvertido. Si nos paramos a analizar los 16 primeros jugadores del ranking del World Padel Tour de 2020, vemos que son solo 7 jugadores los que tienen 25 años o menos. De esos 7 jugadores, Galán, Tello y Stupa son reveses puros. Otros dos jugadores, Tapia y Lebrón, han mezclado el jugar en el revés y en la derecha. Sumando esos jugadores, ya tenemos 5 y eso nos dejan 2, que son Chingoto y Martín Dineno, que tienen menos de 25 años y son los únicos jugadores dentro del top 16 que son jugadores puros de drive. Y si analizamos el caso concreto de Paquito Navarro, es aún más complicado. Porque independientemente de la edad, entre esos 16 primeros jugadores del ranking hay 7 que son jugadores de derecha y no son 8 porque Tapia jugaba en la derecha, pero ha decidido volverse al revés. De esos 7 jugadores de derecha, Paquito ya ha jugado con 4. Lima, Lebrón, Sanjo y Mati Díaz. Es decir, Paquito Navarro dentro del top 16 solo tendría 3 jugadores puros de drive por elegir sin haber jugado con ellos anteriormente, que son Uri Botello, Fede Chingoto y Martín Dineno. Luego también estaban las opciones más difíciles de o bien jugar con un ex compañero o bien pedirle a algún jugador del revés que se pase al drive o incluso Paquito pasarse al drive. Pero finalmente Paquito ha apostado por Martín Dineno y creo firmemente que es la mejor decisión que podía haber tomado porque tienen muchísimos puntos fuertes a favor y muy poquitos en contra, así que vamos a analizarlos. El primer punto fuerte lo comentaba Diego Luciano en la foto que subí de la unión de la pareja a Instagram y la verdad que es una de las principales cualidades de los dos jugadores. Ambos tienen un carácter ganador y son muy habladores. A los dos les gusta celebrar los puntos, les gusta comentar los puntos, comentar la táctica mientras están jugando y creo que eso va a ser muy positivo para que cojan confianza y feeling cuanto antes. Y en este caso, Paquito Navarro y Martín Dineno son muy parecidos, por lo que estoy casi seguro que se van a llevar al público a su favor en prácticamente todos los partidos. El segundo punto fuerte está relacionado con el anterior, y es que creo que Martín Dineno es uno de los mejores compañeros de todo el circuito. Nunca tira la toalla, siempre está animando al compañero, siempre está comentando la jugada, qué deberían de mejorar, qué deberían de cambiar en el partido, y la verdad que eso da mucha confianza. En ese aspecto, Martín a mí se me parece mucho a Fede Chingoto, el cual siempre está animando al gato Tello, y la verdad que es una delicia verles jugar a Tello y Chingoto porque es que nunca se ponen una mala cara, siempre están animándose, siempre están con una sonrisa y eso es envidiable comparándolo con otras posibles parejas. Y por ello creo que Paquito, que él mismo reconoce que es un compañero difícil de llevar, le va a venir muy bien jugar con Martín Dineno. El tercer punto fuerte de esta pareja también lo comentaban en la foto de Instagram que subí, lo comentaba Rodri TRB, y es que Paquito Navarro va a jugar un pádel más agresivo como el que le pudimos ver en el Master Final. Y es que no sabemos si es una cuestión táctica o una cuestión de confianza, pero en este 2020 hemos visto un Paquito Navarro más trabajador, más conservador,
que el que pudimos ver en 2019 junto a Juan Lebrón, que era un Paquito Navarro muchísimo más agresivo. Pero en el último torneo del año, en el Master Final, Paquito jugó un partidazo, aunque lo perdiera junto a Javi Rico, en el que le pudimos ver rematando desde la línea con unas bajadas a 3.000 por hora, y la verdad que echábamos de menos a ese Paquito Navarro agresivo. Aunque entiendo que aquí el que tiene que mandar es Rodri Ovide, que va a ser el entrenador de la pareja y va a ser el que le determine un poquito a Navarro lo que tiene que hacer o lo que se tiene que cortar un poquito más en hacer, pero espero que Rodri le dé un poquito de galones a Paquito y rienda suelta para que despliegue ese juego ofensivo que está tan de moda en el pádel hoy en día. Cuarto punto fuerte, y tanto Paquito Navarro como Martín Dineno son dos de los jugadores del circuito que mejor tiran el globo. Esto les va a permitir contraatacar más rápido a sus rivales y poder pasar más tiempo en la red y así definir mejor los puntos. Pero claro, el día que se juega a 30 grados contra LeBron y Galán, también hay que tener cuidado con ese globo porque ya sabemos lo que puede pasar. Bueno, seguro que me dejo algunos puntos fuertes. Si es así, por favor, dejadlos en los comentarios porque ahora toca analizar los puntos débiles de la pareja. En primer lugar, Dineno nunca ha llegado a una final del World Padel Tour. Pese a haber hecho el mejor año de su carrera deportiva, Martín Dineno todavía tiene una corta historia en el World Padel Tour. Por ello, su mejor resultado hasta la fecha son unas semifinales, las cuales ha conseguido este año en 4 ocasiones. No obstante, ahora le toca a Martín Dineno dar la cara porque jugar con Paquito Navarro significa ir a por todos los torneos y luchar el número 1. Habrá que ver cómo lleva Martín esa presión de jugar con Paquito Navarro y de tener que ganar todos los torneos, y también tendremos que ver cómo le ayuda a Martín Paquito, porque tenemos que recordar que la situación esta es muy parecida a la que ya vivió con Juan Lebrón, el cual cuando se unió con Paquito tampoco había ganado ningún título del World Padel Tour. Segundo punto no tan bueno es la definición. Pese a que son una pareja con recursos de definición, si les comparamos con Lebrón Galán o Tapia Lima, quizás sí que están un pasito por debajo en cuanto a remate. Dependerá mucho de qué versión vemos este año de Paquito Navarro y cuánto se la quiere jugar, por así decirlo. En el caso de Martín Dineno es un jugador que en el remate prácticamente le pega plano, por lo que tiene que estar siempre cerca de la red para poder definir el punto. Y en tercer lugar, ese punto débil que puede ser fuerte, que no se sabe qué puede ser, es la pasión. Y es que el que puede ser el mayor punto fuerte de la pareja también se puede tornar en su contra, porque hasta qué punto van a poder mantener esa pasión, esa intensidad, esa candela durante los partidos. ¿Va a ser Martín Dineno capaz de levantar a Paquito Navarro cuando las cosas no vayan bien y viceversa? ¿O va a haber algún momento de exceso de tensión como pudo haber entre Paquito Navarro y Juan Lebrón durante la temporada? Bueno, jugadores, hasta aquí el análisis de Paquito Navarro y Martín Dineno como pareja, una pareja que va a optar a todo esta temporada. Ya estoy deseando que empiece. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por ver el vídeo.